Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. Bueno, el día de hoy ando arreglando un poquito mi jardín y es que aunque no lo crean, mi jardín está hecho un desastre. Y bueno, el día de hoy quiero hacer un trasplante y lo quiero hacer en una cajita que estuvimos realizando ya hace varios mesecitos. Y bueno, se los voy a mostrar para que vean de qué cajita estoy hablando. Miren, esta es la cajita en la que quiero trasplantar. Hace poquito la estuvimos haciendo, pero las plantitas que estaban ahí no funcionaron, porque cuando terminamos de hacer esta cajita, empezó la ola de calor y pues las plantitas no resistieron. Y bueno, déjenme les muestro un poquito cómo está mi jardín para que vean que sí tengo un verdadero desastre. Miren, tuve que poner esos cisnes ahí porque los tenía en otro lado, pero ya no sé dónde ponerlos, no sé dónde acomodarlos. Y ahorita se me están poniendo bien feos. Estaban hermosos. Estaban hermosas las suculentas que estaban ahí y ahorita están bien alargadas. Entonces las voy a tener que mover de nuevo de ahí porque ahí no les está llegando mucho sol. Pero al mismo tiempo, en este lado, algunas suculentas se me están quemando. Miren, todo esto es quemadura porque el sol ya está cambiando de posición, o más bien ya cambió de posición, entonces esta parte ya empieza a agarrar muchísimo más sol. Y muchas de las plantas que están aquí, algunas, no todas, están, pues se han quemado, entonces las he tenido que mover. Y bueno, tengo que hacer un montón de cambios aquí en mi jardín, tengo que hacer limpieza, porque aparte hay muchísimo monte, hay muchísimas macetas que ya las plantitas ya se están muriendo. Miren, por allá tengo macetitas que pues están vacías, casi vacías. Y bueno, también voy a estar haciendo trasplantes, moviendo plantas, porque aparte en ese espacio ya no está llegando nada de sol. Ya las suculentas que están ahí ya se están haciendo verdes. Y bueno, voy a tener que mover a todas esas suculentas y voy a poner ahí plantitas que pues son más de sombra. Pero ese va a ser un tema para otro video. Obvio, se los voy a estar grabando cuando empiece a acomodar todo ese espacio, empiece a mover plantitas. Y bueno, es que también hay aquí algunas plantitas que ya crecieron muchísimo. Miren, por ejemplo, esa que no sé cómo le llamen ustedes. Yo la conozco como papatla o creo que también le dicen coyoles. No sé cómo le llamen ustedes, pero esa planta creció demasiado. A mí me gusta porque da unas flores muy bonitas, pero siento que ya está invadiendo ese espacio, entonces lo voy a estar quitando. Pero bueno, eso ya va a ser más adelante. Ahorita vamos a centrarnos en la cajita que les estaba enseñando hace ratito, porque si no, luego el video se hace muy largo y luego me dicen que nada más me la paso hablando y hablando y hablando y no me pongo a trabajar. Pero ustedes ya me conocen y ya saben cómo soy, que yo me pongo a platicarles de lo que, pues sí, de los temas que tengo aquí en mi jardín, de lo que me interesa. Bueno, miren, la tierra está buena, porque de hecho las plantitas que tenía aquí no duraron mucho tiempo. Sí, sí duraron, pero yo creo que como un mes más o menos. Ya de ahí empecé a ver que pues esas plantitas empezaron como a morirse y ya no quisieron prosperar. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a quitarle la tierra, voy a volver a pues a renovar esta cajita porque en la parte de abajo se desfondó. Bueno, no sé si así se le diga, pero sí se le cayó una de las tablitas, entonces vamos a ponerle nuevamente esa tablita, vamos a volverla a poner tierrita, vamos a abonarla nuevamente, le vamos a poner un poquito de humus de lombriz y voy a estar trasplantando a unas plantitas que la verdad son hermosas. Miren, por acá la tengo, o las tengo, que son estos lirios de lluvia. Miren, los tengo en esta maceta que miren, se está deshaciendo porque ya lleva muchísimo tiempo aquí. Entonces vamos a estar trasplantando a estos, pues a estos lirios de lluvia en esta macetita que tengo por acá. Pero primero la vamos a estar decorando. Y bueno, ya van a ver cómo la vamos a decorar. La vamos a dejar como nueva y bien hermosa. Bueno, entonces vamos a sacar la tierrita de aquí para poder quitar los palitos que estuvimos poniendo, estos palitos.
como estaba esta madeita. Como ven, ya le hacía falta una manita de gato y es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Ay, espero que se nuble un poquito porque ya empezó a salir el sol y no me deja trabajar así. Yo me llamo Sol, pero no me gusta trabajar con sol. Es el colmo, no me gusta trabajar con sol. Es que en serio, este sol es demasiado fuerte y así no se puede. Ay, déjeme. Uy, miren, cayó la tablita. Y es que aunque está nublado, está haciendo calor. Parece que no, pero sí está haciendo calorcito. Tuve que amarrar esta tablita con un alambrito porque ya la tablita está demasiado cuarteada, demasiado, sí, o sea, ya no está tan buena. Entonces, para no maltratar más la tabla y que se nos vaya a descomponer más, mejor la amarré. Y bueno, miren, como ven, la maderita la verdad está un poquito sucia. La vamos a estar limpiando porque vamos a estar decorando esta cajita. La vamos a estar decorando muy bonita y para eso esta cajita debe estar limpiecita. Lo bueno es que aquí tengo agüita reciclada porque, ¿qué creen? Se nos fue el agua desde el sábado y hasta ahorita no ha llegado. Entonces tenemos que estar usando agüita reciclada. Miren, ya otra vez empezó a salir el sol. Es lo que no me gusta. La verdad, yo creo que ya este sol ya se va a quedar ahí porque ya no hay ninguna nube ahí arriba. Bueno, yo creo que así la voy a dejar. Aquí la voy a dejar en el solecito para que se seque. En la parte de adentro no le voy a estar haciendo nada porque igual esa parte no se va a ver mucho. Nada más le voy a quitar un poquito la tierrita que tiene pegada, pero ya que se seque esta parte. Y ya ahorita les muestro cómo vamos a decorar nuestra cajita. Y bueno, para decorar mi cajita yo voy a estar utilizando la técnica de decoupage o algo así. Perdón si no lo puedo pronunciar bien, pero es algo así. Es una técnica, me parece que francesa, que consiste en pegar tela o servilletas en madera o en alguna otra superficie para decorar. Y bueno, lo que vamos a necesitar o lo que yo voy a estar utilizando para poder decorar mi cajita es servilletas de papel. Miren, estas me las estuvo regalando mi amiga Marta. Ya las quería utilizar, pero no había encontrado pues una macetita para poder decorar. Bueno, es que sí tengo muchísimas suculentas que quiero trasplantar, muchísimas macetitas que necesito decorar, pero la verdad es que voy poco a poquito. Y miren, está hermoso esta servilleta. Tiene un montón de florecitas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a estar cortando tiritas para poder decorar pues estos pedacitos de madera. Y yo creo que va a quedar bien porque la mayor parte de la servilleta está decorada. Entonces así no vamos a tener que gastar mucho papelito. También vamos a utilizar un pincel. Yo voy a estar utilizando este. Y esto lo vamos a necesitar para poder cubrir la servilleta con el resistol. Yo aquí tengo resistol blanco. Resistol blanco sin agua, sin nada. Es puro resistol. Estuve viendo algunos tutoriales y este fue el que más me gustó. Siento que es el que más o menos va a quedar mejor. Entonces, más o menos voy a estar midiendo mi servilleta. Igual si me quedan algunos sobrantes, pues ya al final se los voy a estar cortando. Pero más o menos así es como voy a ir guiándome para no desperdiciar tanta servilleta, porque la servilleta ahorita es sagrada. Como no tenemos muchas servilletas, pues tenemos que aprovechar todas las que tenemos y utilizarlas con sabiduría. Tengo por ahí unas servilletas que son de calabazas, como para esta temporada de otoño. No sé si quieran que hagamos alguna macetita con
con esas servilletas. Miren, la servilleta tiene doble papelito, entonces vamos a estar quitándole el papelito de abajo y solamente vamos a dejar el de arriba, el más delgadito. Miren, vienen con otra capa, entonces esa capita se la vamos a estar quitando y así va a ser más fácil de que el pegamento cubra muy bien la servilleta. Esta es la primera vez que lo hago. Yo casi siempre las cosas que les muestro es porque las estoy haciendo por primera vez. Vamos a tratar de cubrir muy bien. Bueno, en el tutorial la señora mencionaba que teníamos que cubrirlo así encima, pero saben que no me funciona. Miren, nada más se infló la servilleta. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo por debajo, miren, así. Voy a estar poniendo resistol en la parte de abajo, porque así como lo estaba haciendo ella no me funciona, nada más se infló la servilleta. Ella lo que mencionaba era que teníamos que agarrar bastantito pegamento con la brochita, y así era como teníamos que ir pegando nuestra servilleta. Pero miren, quedó bonito, la verdad es que así a simple vista me gusta mucho, se ve muy bonito. Vamos a poner el otro, vamos a tratar de que coincidan las flores, pero saben que no coinciden, no coinciden, entonces lo vamos a poner así. Voy a hacer lo mismo, primero voy a cubrir la madera con... Ay, ¿sí se está viendo? Ay, déjeme lo acomodo. Primero voy a cubrir la madera con resistol, después voy a pegar la servilleta así, y después encima ya voy a ir poniendo el pegamento. Miren, queda mejor, me gusta más esta forma, porque de la otra forma, como lo vi en el tutorial, nada más se me hinchó la servilleta. Y así no, miren, queda bien pegadita y pues queda mejor. Queda muy bonito. Y pues ya esta parte que quedó, este sobrante, igual ahorita lo podemos pegar para el otro lado. Así. Déjame lo volteo tantito. Ahí. Miren. Esta servilleta, a ver si se está viendo. No, no se está viendo. Ahí está. Bueno, esta servilleta me gustó mucho. Iba a ponerle otra de flores más grandes, pero siento que las flores no iban a lucir. Pero esta servilleta, miren, está hermosa. Me está gustando muchísimo el resultado. Digo, aunque mi cajita, pobrecita, ya no está tan bonita. Ya está muy, pues sí, ya se está empezando a deteriorar. Aunque no tanto, no se nota mucho, yo creo. Según yo, no se nota mucho, pero... sí, ya se ve un poquito viejita, pero con esta manita de gato que le estamos dando, va a volver a la vida y se va a ver hermosa. Le estoy poniendo bastantito resistol encima para que, pues para que no, no se vaya a despegar más adelante. Miren, ahí quedó ya la primera maderita decorada. Se ve hermosa. Miren, se ve bien bonita. Y bueno, ahora vamos con la segunda maderita que tenemos por acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a agarrar nuestra servilleta y la vamos a cortar más o menos a la medida. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a primero poner el pegamento en la madera y después vamos a pegar la servilleta. La verdad no sé por qué no me funcionó de la manera que lo estaba haciendo la señora del tutorial. No sé por qué no me funcionó. Se veía que era una muy buena idea, pero ya en la práctica la verdad no me gustó el resultado. Pero no pasa nada, igual nosotros podemos resolver. Y si a ustedes les funciona hacer lo que pues ella hizo, pues no pasa nada, lo hacen así. Creo que al final de cuentas debemos de acoplarnos a cómo mejor trabajamos, ¿no creen?
Y miren, así nos quedó esta parte. Entonces así es como voy a estar cubriendo a toda mi cajita, todo alrededor. Y ahorita regreso ya que haya terminado para hacer el trasplante. Miren, así es como se ve. La verdad es que a mí me encanta, se ve hermosa. Miren, en esta parte también la estuve poniendo. Nada más que aquí ya no le quise poner porque miren, está el alambre que le estuve poniendo para poder asegurar la tablita de aquí, para que no se nos vaya a caer la tierrita. Miren, así es como se ve en esta parte. Quedó hermoso. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Y así es como se ve esta parte. En esta parte me faltó un pedacito de servilleta, pero ya no quise cortar pues otra servilleta para poder cubrir este pedacito. Así lo voy a dejar. Pero miren, así es como se ve. Se ve hermoso. La verdad es que a mí me encantó el resultado. Y bueno, les pensaba hacer el trasplante de una vez. Bueno, sí voy a realizar el trasplante, pero este video va a quedar en dos partes. Así que bueno, yo espero que me acompañen en el siguiente video para que vean el trasplante. Y bueno, hasta aquí voy a estar dejando este video para que pues no se haga tan largo. Y pues no aburrirlos tanto porque sí, ya me quedé un poquito largo. Así que bueno, si este video les gustó, no olviden regalarme un me gusta, suscribirse a mi canal si aún no lo hacen y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Bye.